Hola. Hey guys, hello. How are you guys doing? Hola. Ay, se me hace raro estar haciendo esto otra vez. It's weird to be doing this. It feels weird doing this again. I haven't done this in a long time. Hola a todos. Hace mucho que no hago esto. Hola. Hello guys. Alexandra. Hello. Happy holiday. Hello. Pon tus anillos, gracias. Hello, guys. Saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Hola, oigan, hace mucho que no hago eso. Esto. Entonces, no sé qué decir por si tienen preguntas. Ah, oigan, acabamos de sacar, por si no sabían, a lo mejor sí sabían, a lo mejor no saben, a lo mejor sí saben, nuestra versión de Enter Sandman, con Alessia. Y ojalá que les haya gustado mucho. Nosotros nos gustó mucho cómo quedó nuestra versión y estamos muy muy contentas con lo que pudimos hacer y por la oportunidad. So yes, go listen to our version of Enter Sandman with Alessia Cara. Yay. Buen call, felicidades, muchas gracias. Saludos desde Puerto Rico. Me gustan tus aretes, gracias. Me los regaló una amiga. Guys, before we start, go pre-save Mayday. It's free. Just go pre-save Mayday. Mayday is our new EP, which is gonna come out on October 8th, I think. Yes, it comes out on October 8th. So go pre-save Mayday. Yes. Oigan, vayan a pre-savear Mayday antes de empezar este live. Vayan a pre-savear Mayday. Es gratis. Es nuestro nuevo EP. Va a salir el 8 de octubre. So, yes. ¿Cuál era la versión? ¿Tú qué opinas? Yo diría que es una versión. Ah, ¿cuál era la versión? ¿Cómo? ¿De lo que hicimos? ¿De que el cover que hicimos contra la versión que hicimos? No sé, pero quedé confundida. Hoy es mi cumple, ¿me mandas un saludo? Claro que sí, feliz cumpleaños. Nice to see you, nice to see you too. It's been a long time since I've done this and I generally don't know what to do. So if you have any questions, go ahead. Oigan, si tienen preguntas o si quieren que hable de algo, díganme. El EP es la mitad del tercer álbum, correcto. El EP es la mitad del álbum, como muchos saben. Grabamos 12 canciones y las 12 canciones van a salir. Nada más decidimos darle más vida al álbum, entonces lo partimos a la mitad. Pero sí, van a salir, no se preocupen, van a salir 12 canciones. For those of you, what I just said, someone asked if, like, we're gonna release, the full album, as many of you guys know, we recorded 12 songs, and the 12 songs are gonna come out eventually, but we just couldn't have, so we're gonna release it, in halves. Yes, so the EP comes out on October 8th. Yes. ¿Por qué no cantaste la oración en el cover de la verdad es que ese día, el día que grabaron Voces, me sentí un poco mal y no pude ir a ver cómo grabaron Voces. No sé qué hubiera pasado, porque cuando grabamos como que la maqueta de la canción, Pau también nada más. O sea, nada más. Fue la única que cantó la oración. Y no sé, la verdad no sé qué hubiera pasado si me hubiera sentido bien y hubiera ido al estudio. Pero no quedé yo, pero no pasa nada. Pausa escucha muy bien en esa parte, entonces sí. Yay.
Vayan a Presavia, sí, oigan, vayan a Presavia, vayan a Presavia. Me encanta tu corte, gracias. La verdad que lo quería un poquito más largo, pero me quedó más corto. O sea, no sé si me estoy explicando. Cuando me lo fui a cortar, pensé que me iba a quedar más largo. Me quedó más corto, de que más corto de lo que esperaba, pero me gustó mucho como quedó. Bueno, no, al principio estaba como que medio, porque me quedó muy diferente como lo tenía. Pero sí, me gustó mucho cómo quedó, gracias. ¿Cuál es tu canción favorita del EP? No les puedo decir, porque todavía no sale la canción. ¿Qué tal te está yendo consiguiendo The Catch and Genshin? Bueno, ya conseguí en sí The Weapon, pero todavía me falta las cosas para, para... Sí, tú entiendes, cara, tú entiendes, tú entiendes. Sí, todavía me falta bastante para poderla, de que... Sí, se entiende, se entiende. Para los que juegan Genshin, me salió Bao. Estoy muy feliz, entonces la estoy subiendo de nivel y así. Hey, ¿cuál es tu color favorito? No sé, la verdad. Es que es diferente porque normalmente como que relaciono mi color favorito con el color que más me pondría en la ropa, y ese es de que el negro o el blanco. Entonces no sé cuál es mi color favorito. Te raparías. Me daría. Es que mira, está padre. Imagínate decir en algún punto de tu vida que te rapaste. Qué padre, de qué puerta haber rapado, pero me da miedo. Were you scared of the bats while recording the video? No, actually, it was kind of cool seeing the bats flying around, and we didn't actually see them for a long time. So you know the beginning of the video where it's like Alessia and then like shots of Danny playing like alone. So yeah, you know that part where like Alessia's on like the brick wall. I think it's a brick wall, and then like Danny. That's where the bats were, and we weren't there for like a long time, so it wasn't that bad, and it wasn't really that scary. Like, it wasn't that bad, and they really, like, they didn't get close to us at all. They just sometimes like flew around, and that's it. But yeah. ¿Cuál es tu pasatiempo en un domingo? No sé. Porque a veces juegos. Ahorita estoy haciendo una cosa que se llama Diamond Painting. Es nada más poner de que... Sí, está extraño, pero así me la paso a veces los domingos. ¿Qué corte de cabello tienes? Es como un wolf cut mullet kind of thing. But yeah. Hello from Australia. Hello. Good day, mate. Oh no, that was bad. Let's not do that again. Entonces, ¿tú te pareces más a tu mamá? Sí. Yo definitivamente, es que mira, 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 mira. Muchos no creían, pero Pau es una mezcla de mi mamá y de mi papá. O sea, ella sí se parece de que a los dos. De chiquita se parecía más a mi mamá y ahora se parece más a mi papá. Dani se parece demasiado a mi papá, o sea, la familia de mi papá. Y yo estoy igualita a mi mamá. O sea, es que si les pudiera enseñar fotos de mi mamá de chiquita, estamos idénticas, estamos iguales. La forma de la cara, mis cachetes, todo igual, igual, sos igual a Luis. No, no, no me parezco, o sea, no me parezco casi nada a mi papá. Pero bueno, cada quien, cada quien, cada quien, cada quien. Dani es Moni, ¿no? Hay ciertas fotos que se parecen mucho, pero no, no tanto como yo, no tanto como yo. No, sí, no, yo. También te harías de tener el pelo aún más corto. Yo digo que te quedaría muy bien. Es que me da miedo.
Me da miedo, eso es, me da miedo. Siento que no se me va a ver bien. Y aparte, como que cuando toco, o sea, ya, no, no tengo pelo. O sea, si me hago un chongo, se me cae todo el pelo. Está, como está todo en capas. O sea, cuando hago ejercicio, sufro. Porque me tengo que poner un chorro de pinzas. Pero bueno, ni modo. Ni modo. ¿Have any Halloween costumes yet? No, guys, do you have any ideas of what I can be on Halloween? Because I have no idea. I've been thinking and I don't know. Like I just don't know. Do you like if you guys have any idea what I could be, like what I could dress up as on Halloween, whatever. Yeah. My English is a bit rusty, but yeah, I have no idea. I have no idea. So yeah. Tell me if I should be anyone or whatever, because I don't know. What are all the instruments you can play? So I can play the piano, the bass, and little like almost not. It's because I forgot most of it, but I can play a little bit of saxophone because I, when in school we had to choose an instrument and I chose a saxophone because Danny played the saxophone. So Rudy Trinity, The Matrix. I thought about it, pensé en vestirme Trinity, pero no sé, no sé. Okay, conseguir the coat and stuff. Pero sí, but yes. ¿Qué te vas a disfrazar en Halloween? Es que no sé. Si tienen ideas, pongan, porque la verdad que yo no sé. La verdad que estoy batallando, porque pues uno ya está pensando en eso. Y no. Y la verdad que no sé. Disfrázate de Rudy, no. Me gustaría, no está tan complicado. No está tan complicado. Bueno, no, necesito el pelo gris. Pero sí. Sí, es que Trini, o sea, queda, pero no sé, no sé, no sé. What would be your future job? The same job I have right now. Playing in a band. ¿Te gusta que te digan Alita? No. Nada más mi familia me dice Alita. Pero sí. No. Un live en Halloween estaría divertido, estaría divertido. Do you get slash use a new base for the entertainment? Yes, I actually did. So it's really funny because I uploaded the video of me playing Supermassive Black Hole and I had that base because it actually like, the sound is different and that bass actually sounded really nice for that song. So I used that and people were like, oh my god, is that a new bass? And I'm like, well, I can't tell you. It's like for the Entertainment video. So I couldn't really say anything. But it's not, I don't know, it's not mine, but Spectre sent me a black bass for the video. And yeah, I used it. And it actually sounds really good. It sounds nice. It's different. Un live session completo de Mayday. Probablemente lo vamos a hacer eventualmente, pero pues cuando salga. ¿Por dónde te llega pago? ¿Por aquí? ¿Más o menos? ¿Aquí? No sé. La verdad, no sé, la verdad. ¿Dónde están Dani y Pau? No sé. La verdad, no sé. ¿Who's your favorite rock band? I'd say Muse. I really like Muse. I really like Muse. Will there be videos of other EP songs? I don't know. And if I did, I can't tell you. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Muse, yes, Muse. Do you play the new bass on the recording? Yes and no. I use like a different bass and that bass, you know. ¿De cuántas cuerdas prefieres el bajo y por qué? Prefiero el 5.
¿Por qué? Porque es que está más como, por ejemplo, yo que normalmente tenía que afinar mi bajo de cuatro cuerdas para tocar nuestras canciones, porque siempre me pedían, bueno, no, sonaba mejor las notas más grave, tipo el do sostenido más grave o, todo ese rollo. Decidí que estaría mejor tocar unas cinco cuerdas, porque cuando lo afinaba sonaba que muy. Para los que tocan bajo saben que cuando afinas una cuerda para abajo suena muy. No suena tan bien como pudiera. Entonces decidí empezar a tocar un bajo de cinco cuerdas y ahora prefiero un bajo de cinco cuerdas. Aparte ya me acostumbré como al tamaño del bajo de cinco cuerdas. Entonces, ¿cuál es tu canción favorita de Warning? Una que no ha salido. Perdón, perdón, perdón. How long are you? How long will you be live today? I don't know. I actually, oh, I've been live for like 15 minutes. 15 minutes, so not that long. Voy pidiendo dulces en Halloween. No. A ver, no. No, a lo mejor hacemos un live, pero no. No pidiendo dulces. No pidiendo dulces. ¿Cómo aprendiste a tocar bajo? En clases. Me metí a clases cuando estaba chiquita. Y así aprendí a tocar el bajo. ¿Tu favorita está en LP? Una de mis favoritas está en LP. Sí. Una de mis favoritas está en LP. Sí. Sí, por fin van a saber una de mis canciones favoritas del álbum. Está en LP. Ya va a salir 8 de octubre. Oigan. Vayan a pre-savear, por favor, vayan a pre-savear el EP, ¿ok? Go pre-save Mayday, guys. It's free. Go pre-save. Ale, saludos desde España, saludos a España. Otro live de Mario Kart. Estaría divertido. Después hacemos otro. Después hacemos otro. A ver, ¿cuándo? Cuando nos organizamos las tres para hacer otro. That was fun. That was fun. That was fun. Oigan, ayer les cuento que jugamos Continental y gané. Gané. Daniela tuvo que 70 puntos todo el juego. Y en la última, yo gané. Yo gané y les gané a todos. Estuvo bien fun. Casi nunca gano en Continental. Y les gané. Idea para vestirte en Halloween. ¿Cuál es la idea? ¿Hay alguna idea? ¿No? ¿Podrías decir la canción del EP? Total, ya sabemos los nombres. No sé si decirles o no. A lo mejor les digo, a lo mejor no. Maybe, maybe not. Siento que tengo que estornudar y no estornudo. Estás tomando agua. Agua. Nomás tomo agua. Agüita. No, no digas, yo espero. Qué bueno, ves, mira, oigan, alguien dijo que no quiere saber mi canción favorita. Entonces, hay que esperar todos. Hay que esperar a saber cuando salga. Y luego les digo cuál es mi canción favorita. Y ahí. Harán gira por Sudamérica. So, yo quiero, nosotros queremos ir a todas partes, queremos poder tocar en muchas partes, pero pues cuando se mejore la situación y ahí vemos qué onda, porque la verdad que sí queremos ir a tocar a Sudamérica, nada más hemos ido a tocar a Colombia y a Argentina y ya queremos volver, entonces, sí. Por favor, quiero saber tu canción favorita. No. No, digan, ya alguien dijo que no, que prefiere esperarse. Entonces hay que esperar todos, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. ¿Qué le tienes miedo o cuál es tu fobia? No me gustan los bichos.
No, las cucarachas. No. Nada más. No, no, no puedo. Vivas, muertas, el nombre, una foto. No, no puedo, no puedo. Extraña Lucas y tío. Claro que sí, ya los que. O sea, no puedo creer que el tour de Argentina, que fue 2019. No, espera, me dejo, no me acuerdo bien. ¿Fue 2019? Creo que sí, no, bueno, el punto es que no los hemos visto en demasiado, demasiado, demasiado tiempo y ya los extrañamos bastante. Ale tiene fobia a cantar lida. Ah, sí, correcto. Sí, 2019. Sí, fue hace demasiado tiempo. O sea, no puedo creer. Oigan, ayer o hoy, no me acuerdo qué día. Hace un año nos fuimos a grabar a New Jersey. O sea, ya pasó un año. Un año. Un año. Fui a las entrevistas también. Ya pasó un año. Ya pasó bastante. Pero ya, o sea, ya va a salir música. Ya salió música. Choco y Bob. Depende. Depende para qué. O sea, Evolve en vivo estaría bien cool, pero también me gusta mucho Choke. No sé, no sé, son diferentes, son diferentes. Son diferentes. Un año. Choke. ¿Por qué no hubo Pau Day? Porque va a haber el lunes. Oigan, sí, no, va a haber el lunes. No se preocupen, no se preocupen. Pau Day, lunes. Sí, oigan, que no se los olvide que Pau Day va a ser este lunes. No siempre. Normalmente, siempre se va a mantener el sábado. Pero por esta vez, el lunes. Martín y Narcisista, las dos son muy diferentes. Las dos son muy diferentes como para escoger. Las dos son muy lindas. Pau Day is the best day. No. Todos son igual de buenos. Todos los días. Todos, los tres. ¿Por qué lo cambió? Pregúntenle a ella el lunes. Have you heard about the Star Wars anime coming soon? No. Wow. El sol dijo, hola. No, I haven't heard about it. That sounds interesting. El sol. Yeah, the sun. Hola, hola. Mañana es Pau Day. Sí, lo cambió por esta vez. Sí. ¿Qué deporte te gusta o te llama la atención? La verdad que ni uno. Ya hemos tenido esta conversación, el ajedrez. No, pero es que no me gusta jugar, o sea, hacer deporte. Y la verdad que no veo deportes. No sé qué contestar. Al usar y es un base 6. La verdad, no creo. Porque si de por sí casi no uso la cuerda, o sea, la cuerda de sol, o sea, la más delgadita. Y luego otra, aparte, como que siento que no la usaría, de que para nada. Porque para eso cambié a un bajo de 5 cuerdas. Para poder tener cuerda más graves. Entonces sí, yo creo que un bajo de 6 como que no es para mí, pero sí. ¿Me iré y se llama el álbum o solo el EP? Ale me manda saludos, claro que sí, Rudy. Saludos, Rodolfo. Te quiero, Rudy. Saludos, Rudy. Sí, saludos, Rodolfo. Saludos. Hola, le te invito a comer taquis.
Personaje favorito de Genshin. Depende. Personaje favorito. Yo diría que Peiro y Xiao. Sí, Peiro, es que Peiro la tengo. Y la tengo desde casi desde casi cuando empecé a jugar. Entonces, y todavía la uso. So. Te invito a unas milanesas. Casa como el 15 de septiembre, no sé. Pero ya va a ser 16 de septiembre. ¡Woohoo! ¡Viva México! Rudy Hofroy, have you made your vlog yet? Rudy, have you made your vlog yet? No, you have not. No, you have not. Rudy, you. I know you're watching this. I know you're watching this because you always watch our lives. Make that vlog, Rudy. I shall not forget. You know what? I'm gonna write it down. I am going to write it down. Rudy, you shall not forget to do your vlog. So a little backstory on that. On Patreon, people asked for, we did a vlog on like Evolve and like making the video and, you know, recording Evolve and all of that. And people ask, and we couldn't really talk that much about the video because it was like filming was really short and stuff. And people ask, patrons asked for the Rudy vlog. Rudy needs to do the vlog. He did? Oh my God, he did? Rudy, you did? I need to watch that. I need to watch that. Oh, Rudy, we need two vlogs, one for Evolve and one for Enter Sandman. Yes, we do. Another Rudy, you should do a vlog for every video we make. You should. That'll be a thing. Rudy explains the warning music videos. I like that idea. I like that idea. Yeah. The warning explains the warning. No, Rudy explains the warning music videos. I like that. I like that. I like that. Yeah. How long to shoot video for Enter Sandman? Oh my God, is my father asking for saludos? Padre mío, ¿estás aquí? Hola, padre mío. Hola, no oí tu comentario, no, no me salió. No me salen todos, padre mío, perdón, pero saludos a mi padre. Estaba diciendo. Algo estaba diciendo. Algo estaba diciendo. Oh, yes, how long it took to record the entertainment video. So we were there for like 8 hours, maybe less. I don't, maybe 8 hours. Hola, ahí estás, padre mío. Te vi, hola, hola. Yes, we were there for like 8 hours. We had our makeup done. No, maybe even less. We had our makeup done at 11, like 11:30 a.m. And then we went to, what, no, it took less, like 5 hours, maybe. We arrived at 3, then Danny started recording. Then we recorded like the walk, the beginning. Then we did the playback, like the one outside. Then we did the one in like the room. And then we did the part of the bridge. In between, Danny did, you know, her scream. And 3 p.m., 9 p.m., there we go. Thank you, Rudy. Invita a tu padre a live. No va a querer, no. ¿Quién consideran de ustedes que es la líder del grupo? No, no tenemos líder. Funcionamos nada más las tres ahí. Ale, que es un elote, es maíz. ¿Maíz? No, maíz. Maíz es un elote, nada más que acá nos comemos el maíz. Lo preparamos. Ayer me comí un elote, estuvo muy rico, muy rico. Ale, ¿qué fue con el terremoto? Oigan, para
los que no saben, hubo un terremoto en la Ciudad de México. Nosotros somos de Monterrey. Estamos bastante lejos de la Ciudad de México. Saludos a todos los de la Ciudad de México y espero que estén todos bien y que no les haya pasado nada. Pero si nosotros somos de Monterrey, entonces a nosotros no nos tocó el terremoto. Estamos bastante lejos. Nosotros estamos en el norte. Imagínate que nosotros estamos aquí y la Ciudad de México está como por acá, abajo. Entonces, sí, a nosotros, gracias a Dios, no nos tocó nada. Pero ojalá que todos los de la Ciudad de México estén bien y saludables. Elote es el choclo aquí en Argentina. ¿Qué choclo? ¿Qué es eso? Chile, el que pica o no pica, el que pica. Qué rico. El que pica. Mazorca en Colombia. Esa sí me la sabía. Esa sí me la sabía. También me llamo Alejandra y cumplo en diciembre. Toca ya. Elote, maíz, choclo. Ok. Choclo es mazorca o elote allá. Elote. Acá le decimos elote, no mazorca ni choclo. Elote. O maíz, puede ser maíz también, pero elote, no, sí, elote. Aaron says aloha. Oh my god, Aaron, we need to do your birthday video. Your happy birthday. Shout out to you. Happy birthday. We will send you your birthday video when this live ends. So yeah. Happy birthday to you. Oh yeah, I think it is. Yeah, Momo sure, because guys, I'm in charge of the birthday videos, so Momo sure. I am almost sure. So yeah. Vamos por unos elotes, ¿va? Elote con chile, mayonesa y unos tostitos. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. ¿Y cómo les dicen a las palomitas de maíz acá en Argentina? Es pochoclo, acá son palomitas. Así, tal cual, palomitas. Wow, Aaron gets the bonus. It's because today. So guys, I have an alarm for 2 p.m. for birthday videos every day. So I need to check like who's on that list that day. And Danny wasn't here, so I had to keep snoozing the alarm. And I was like, yo, Danny, I'm going live. So you need to remember today. Cause I can't be snoozing every 9 minutes my alarm. Like while I'm live. So that's why I remembered. ¿Cuál es tu comida favorita? Tacos, tacos de todo tipo. No de todo tipo, pero tacos de trompo, deli. Muy mexicano de mi parte. Quiero saber en qué ciudad de Colombia tocaron. Creo que tocamos en Bogotá. Sí, porque tocamos en el Rock al Parque. El 25 aniversario del Rock al Parque. Creo que fue en Bogotá. Where's Link? Fun fact, we showered Link today. That was fun. I didn't, because I'm allergic, but I saw my sister, my mom. It was fun. Very fun. No, it wasn't, but. Hermoso Bogotá, sí. Vimos muy poco de Bogotá, la verdad. O es que casi no vimos nada. But yeah, it was really fun playing in Colombia. Estuvo divertido tocar en Colombia. Casi no vimos. ¿Qué? ¿En qué idioma se habla? Ja. No me acuerdo. Claro que sí, su perro. Oh, that was fun. I doubt Link found it fun. It was not fun for him. Zelda was a bit more dramatic about it. Link just stood there like
tried to escape, but he didn't, Zelda. Wait, are you allergic to cats? Yes, I am. I am. It's fun. I always sneeze. And my eyes sometimes, sting. But it's fine, it's fine. I love my cats. I just can't actually like touch them anymore, and I need to be careful like where I sit down, and I need to like lint roll everything. But yes, I'm allergic to cats. So that's fun. Yeah, it's not fun, but yeah. Have you seen Lisa Solo? Yes, I did. La Lisa, La Lisa, La Lisa. Yeah, I did see it. It was really cool. It was really cool. Her raps are really good. Ale, ¿qué videos de usted está cringe? Cualquier video de Lunario. Ese pelo, ese outfit, no. Ese día no fue mi día en términos de looks. No. Y me da como que estrés. Porque fue como que el día que tocamos por primera vez todo nuestro álbum en la Ciudad de México, en el Lunario. Fue como que un logro para nosotras. Y me veo así. Y luego, aparte, la mayoría, no la, bueno, no la mayoría, porque la mayoría, muchos de ustedes, si acaso compraron un póster, tienen ese póster de la foto del Lunario. No me gusta. Te invito a un elote de la Purísima, por favor, Deli. Me encanta. Me encantan los elotes de la Purísima, pero bueno. Ale, who's your favorite female singer? Dani, obviamente, Dani. Dani Pau, Dani Pau, Dani Pau. Sí, no, no puedo, no. Luego se me dice Dani y Pau. If you had to eat only the same food every day for a week, what would it be? What would it be? Aguacate, tacos. Yo, what up, yo, what up, yo. Ale, ¿te hicieron fiesta de 15 años? No, no quise. Oiga, no soy muy fiestera, la verdad. No, no soy de fiesta y de party loca, no. Mi regalo fue ir a ver a Seventeen. Y ahí fuimos las tres, pero. Como dice Rudy, oigan. Vayan a ver todos el video de Enter Sandman y compártanlo en sus redes, por favor. Go watch Enter Sandman, guys. Share it with your friends on your social media. Go watch it and give it a lot of love. Denle mucho amor a nuestra versión de Enter Sandman con Alessia Cara, por favor. Estuvo muy divertido hacerla. Nos gustó mucho cómo quedó. Y estamos muy orgullosas que pudimos sacar esto. What you have a tattoo. You know what scares me, guys? ¿Qué tomas? Agua. I love tattoos and I would get tattoos. First of all, ouch. Like that. It's a bit scary. But I don't wanna like grow old and like have saggy skin and like have my tattoos there, you know? Like I don't know. That's, a thing that like I don't like. The only thing I don't like about it. But I don't know. Maybe I will. Maybe I don't know. I'm going to eat dinner. Bye. Have fun. Bye. Thank you for watching. Ale, ¿quién creó los elotes? ¿Los aztecas? ¿Mayas? No me acuerdo. ¿Aztecas? No me acuerdo. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. Rudy, ¿por qué esa carita? Ah, por los tatuajes. No, Rudy, me encantan tus tatuajes. Se te ven con ganas. No te sientes. Me encantan tus tatuajes. Te digo, se ven bien padres y me encantan. That's, no, Rudy, Rudy, eso es lo que me da miedo a mí, de que a mí cómo se me va a ver eso. Pero me encanta cómo se ven los tatuajes. Me encantan tus tatuajes, Rudy. No te preocupes, se te ven con ganas. Me encantan. Digo, tal vez te falta de warning, ¿verdad? Pero sí, Rudy. Me encantan. Me encantan tus tatuajes, se te ven muy bien. No, no te preocupes, no, no te estoy tratando de insultar, ni mucho menos. Nada más que. Ya viene el tatuaje de Warning, más te vale, Rodolfo. Ya pasó mucho, ya pasaron 5 años. 5 años, Rodolfo. Sin tatuaje y sin ir a tu casa. Mira. No, Ruiz, se te ven muy bien tus tatuajes, no te preocupes.
Me encantan. Es un miedo que yo tengo. Rudy is old and his tattoo are okay. That's funny. He is old. And yes, your tattoos are okay. Does anyone in your family have tattoos? Actually, no. No. Paulina. Sorry, Rudy. Mañana vente a comer a mi casa. No, vamos todos, Rudy. Sí, vamos a ir todos. Mi mamá me acaba de escribir. Lloré de la risa. No. Rudy, la siguiente vez que me vea, me va a sacar eso en la conversación. Y me va a decir. Y se va a sentir con lo de los tatuajes. No, Rudy, es algo que me da miedo que me pase a mí. A mí. Ay, la regué, oigan. La regué. Rudy se va a enojar. ¿Cuándo hacen una canción en español? Fun fact, ya tenemos una canción que se llama Narcisista y otra que se llama Martirio que hemos tocado antes, creo que la estrenamos en Argentina, pero ha cambiado mucho la canción. Y por fin va a salir, sale en este EP que sale el 8 de octubre, entonces sí, ya vamos a tener dos canciones. Dos canciones. Nada más me metí porque mamá se empezó a atacar de la risa. Perdón, Rudy. Ay. Ay, Rodolfo, nunca me va a perdonar por esto. Pero mira, él también, pero no, no lo estaba tratando de insultar, no, no. Él también se ríe de mí, pero no lo estaba tratando de insultar. Ese no era el punto del comentario. Can you remind me when May Day is coming out, please? The 8th of October. Would you rather have a pause button or a rewind button in your life? Pause. Imagine just being able to pause your life and like relax for a bit and like wait as long as you want and then click play again. Ah, all good. Ojalá que sí, Rodolfo. Necesito que llegue el 8 de octubre. Ya no falta tanto. Ya casi no falta. La verdad que no, oigan. Oigan, ya no falta tanto. Ya no falta tanto. En el nuevo álbum hay una canción en español. Sí, se llama Martirio. Martirio. What are you drinking? Water. Agua. ¿Sabes cuándo reabren la tienda? No, no sé. No me encargo de la tienda, entonces no tengo idea. Pero sí. Where did the title Mayday come from? You'll know eventually. Well, you'll know eventually. Just trust me on that, okay? Okay, you'll know. I promise you. You will know. You will know. ¿Te gusta el zucchini? No creo, es una verdura. No, no creo que me guste el zucchini. Agua o refresco, no me gustan los refrescos, entonces agua. No comes verduras, no me gustan. Mi mamá a veces nos hace comer verduras porque son importantes, pero que me gusten, no. Sí me gusta la fruta, entonces. Thanks, Ale. I'll find out soon. Yes, you will. 8 de octubre. October 8th. You'll know. Yes.
You'll know. No te gusta ni siquiera el jugo de naranja. Sí me gusta el jugo de naranja. El jugo de naranja sí me gusta, pero no es como si lo tomo todos los días. Pero sí me gusta. ¿Te gusta el pan? Sí. Yeah. Como ensaladas, nada más me gusta la ensalada César. Sí, como ensalada. Pero nada más la ensalada César. Canción favorita de The Warning. Una que no ha salido. Me encanta aplicar esa. Me encanta, me encanta. Me siento mal a veces, pero me encanta aplicarla. No ha salido. ¿Te gusta agua? Está refrescante. ¿Es difícil mantener tu peinado? No, no le hago nada. A veces me pongo como un churrito aquí, así. Los de pelo, así como los de Doña Florinda, así. Y me lo dejo ahí un ratito. Hoy me puse uno. Pero fuera de eso, nada. Nada. No le hago nada. Así, así se seca. Me lo hago así cuando está mojado. Así, así. Y siempre me lo estoy moviendo así y me lo hago así para atrás. Y me lo dejo atrás de las orejas mientras está mojando y ya, es todo lo que le hago. Así, así se seca. Favorite dessert, tiramisú. I love tiramisú. ¿Te regañan si spoileas? Pues depende de qué spoilee, pero no voy a spoilear porque así soy. ¿Te enchinarías el pelo? Ahorita así como está, no, porque... O sea, no, no. Porque no tengo ni pelo que enchinar, la verdad. Pero sí, sure, why not? Es que es la única manera que supe cómo explicar, porque todos los mexicanos saben quién es Doña Florinda, entonces entienden el churrito para el pelo. Como que sí. Se entiende, o sea, se entiende. A spoilers, no. No voy a ni decir cuál es mi canción favorita, ya tienen los títulos de las canciones. Entonces, bueno, del EP. Entonces, no. ¿Qué hora es ahí? ¿Acá son? ¡Ay! Acá son las 0018 en España. Acá son las 5:18 p.m. aquí en Monterrey, México. ¿Qué vas a hacer en Halloween? No tengo idea. No sé. ¿Cómo es picante o nada? Sí, soy mexicana, como picante, sí. Ale Florinda, pero nada más uno, oigan. No es por toda la cabeza, es nada más uno aquí en la frente, así. Con mis flequitos. Las cosplay de Doña Farina. No tengo el pelo güero, oigan. No funciona, no funciona. Está nublado. No. Haz un spoiler chiquito, ándale, ¿no? Oigan, ya no falta nada. 8 de octubre. Espérense poquitito, poquitito más, poquito más, poquito más. Ale, si es tu canción favorita, no les voy a decir, oigan, son 6 canciones, no les voy a decir. Ya saben que Chucky y Bob no son de mis canciones favoritas. Me gustan mucho las canciones, me encantan las canciones, pero no son mis favoritas. Entonces, son 4, oigan, son 4 canciones, son 4 canciones. Espérense un poquito. Les diré cuando salgan, les diré cuando salgan. Les diré cuando salgan. Es
canciones de La Peor son tus preferidas de la banda? Pues sí, como que el material nuevo siempre te emociona más si no lo has tocado y pues lo más reciente que has hecho. Entonces yo diría que sí, puede que sean de que las preferidas. Pero a la que no he dicho nada, estaba leyendo comentarios y no he dicho nada. No hablé, no hablé. ¿Cuáles no son tus favoritas del EP? Tampoco voy a contestar, todas me gustan. Todas me gustan, nada más que obviamente tengo mi favorita. Obviamente. Obviamente. Un spoiler chiquito, Ale, ándale. No. Abrazos, toca ahí. Hola, Alex. Abrazos. Eres la más relajada de tus hermanas en los lives. Pues sí, es que, oigan, así soy. Cuando están ahí. Ah, frega, me tronó horrible el hombro. Cuando están ellas, como que hablo más y soy como que más energética porque ellas son así, entonces como que me transmiten esa energía, pero yo solita, relajadita. ¿Ya viste que faltan 2 meses para Rockville? Sí, oigan, cada vez falta menos, cada vez falta menos para Rockville. Tocar otra vez. ¿Dónde naciste? México. Monterrey, San Pedro, no sé. Saludos desde Tijuana, saludos. El spoiler es que no hay spoiler, exactamente. Exactamente. ¿Cuántos anillos traes? Uno, dos, tres, seis. ¿Está por aquí Dani o Pau? Según yo no. Según yo no. I'll be at Rockville. See you there. Woohoo. Sorry, es que vi de un párrafo grandote y fue como que. ¿Sabes silbar? No. No, no sé silbar, o sea, sé cero, no puedo. He intentado muchas veces diferentes maneras, no puedo. No sé, no puedo. Ni Pau ni yo podemos. Pau ha podido un poco más que yo, pero yo no. No puedo, no se puede, imposible para mí. Oigan, ya casi pasa 1 hora. Es hora, ay, es hora de despedirme. Hace mucho que no hacía esto. Estuvo divertido hablar con ustedes, ver sus preguntas, no dar spoilers. Muchas gracias a los que están viendo, a los que se unieron a este live. No se les olvide, vayan a pre-sellar Mayday. Sale el 8 de octubre nuestro EP Mayday, so vayan a pre-sellarlo. Vayan a streamear Enter Sandman. Acaba de salir nuestra versión de Enter Sandman con Alessia Kara. Entonces vayan a ver el video, vayan a darle amor, vayan a compartirlo, vayan a streamearlo. Sí, todo eso. Sí. Guys, it's time for me to say goodbye. Thank you so much for joining and for watching this live and, you know, for talking with me. And it was fun answering your questions. Remember to go pre-save Mayday. RUP Mayday is coming out on October 8th, so oy. Go pre-save it. And I think va a ser Dani. No, I don't know. Someone's coming in. But go pre-save Mayday. Go watch Enter Sandman.
go give it a lot of love, stream it, watch the video. Es pao. And no. So yes, I'm going to end the live here. Muchas gracias por acompañarme y sí. Bye. Muchas gracias.